Santa, que sé que lo habéis pasado muy bien porque os he visto ahí en las redes sociales. ¿eh? Nosotros ya sabéis que llevamos un mes con una gripe que no sé el nombre realmente, pero que ha durado un mes. Los cinco malos toda la Semana Santa, cacaculo que se dice, nada, no hemos podido hacer nada. ¿eh? Y hemos retomado hoy el vídeo, vale. Que nos hemos ido poco a poco haciendo eh, eh, los vídeos, estábamos en la alimentación. Y hoy nos toca un vídeo que parece que es una tontería, porque hay bastante desconocimiento, pero es muy importante. Que es el vídeo de unos suplementos en forma de condoprotectores, que es para las articulaciones, y en forma de vitaminas, minerales y oligoelementos, ¿vale? Y, dirás, y diré la gente, pero, pero vamos a ver, si esto, si esto... Eh, cuando comemos ya vale. Pues sí, sí, en principio sí. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los alimentos han perdido muchísimos de los nutrientes. El pollo de ahora no sabe a nada. La carne no sabe a nada y encima suelta como una espumita. La, el tomate no sabe a nada. La lechuga parece que estás comiendo, pues, pues, pues hierba. ¿eh? No, no, hierba no, porque la hierba sabe más. ¿Vale? Entonces todo esto... Ha llegado a que nuestra alimentación y, lógicamente, la alimentación PET de los animales eh, eh, pierda muchísimas sustancias. Como está en boga la comida natural, como está en boga la comida natural, eh, la comida barf, la co entonces todavía eh, tiene más importancia. Porque hay una cosa que los piensos suelen llevar, los de gama media alta y alta, suelen tener bastante controlado. ¿Vale? todo el tema de, de los minerales, de, los, de, de las vitaminas, eh, los oligoelementos y, y condoprotectores en forma de glucosamina o condotrin sulfato. vale. es verdad que la mayoría de los piensos decentes son muy equilibrados en todo. vale. igual la proteína. no es tan buena. lógicamente los de los piensos malos no es buena. Y la grasa tampoco, pero sí es bueno el balanceado, porque esto lo hacen nutrólogos eh, veterinarios. Bien, entonces, eh, cuando estamos dando una alimentación natural o estamos dando una comida barf y, y, y demás, ese tipo de comidas necesitan suplementos, porque si no, podrían llegar a ser peor que el pienso. Esto la gente parece que no, no lo entiende, ¿vale? Entonces, eh, durante eh, varios, yo diría que de, durante un mes, un año, he estado buscando unos condoprotectores eh, que fuesen naturales y que fuesen eficaces, ¿vale? Hay muchos condoprotectores químicos, como cuando nosotros nos tomamos un antibiótico, un antiinflamatorio, que eso es químico, ¿vale? Eso es lo que lleva, digamos, los piensos. ¿no? Un, 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 un antiinflamatorio químico sería como un condoprotector químico, ¿no? Que está hecho en un laboratorio. Cuando hay una dolencia muy grave, es como nosotros. Tenemos que tomar un antibiótico porque las cosas naturales no tienen igual la fuerza. Pero cuando es, cuando, cuando tú quieres prevenir realmente. Los condoprotectores naturales, las vitaminas naturales, todo lo que sea más natural, va a prevenir mucho mejor sin efectos secundarios. Bien. Eh, los condoprotectores que, que os voy a enseñar ahora, nosotros, eh, Kike lleva con una perrita que se llama Zoe, desde que se la lleva de nuestra casa y ahora tiene 7 meses, con lo cual lleva 4 meses con, con los eh, condoprotectores de Happy Dog, ¿vale? Eh, naturales. Y eh, va a empezar, cuando se le acabe el bote de condoprotectores naturales, va a empezar con el multivitamínico y de, de, también de rápido. ¿Por qué hemos elegido esta marca? Primero, porque dentro de nuestra tienda teníamos unas carencias, ¿vale? Nos faltarán muchos productos, un pienso de alta gama, altísima gama, eh, unos snacks que fuesen naturales sin cereales, varios, varios piensos para senior, para, para perros con sobrepeso, ¿vale? Eh, todo eso nos faltaba. Un pienso eh, sin cereales para cachorros, diferenciando la edad, como tenemos en el en Titanium, el Grow y el Masi Grow, también nos faltaba. Y luego eh, algo que, que será para los próximos vídeos, porque os voy a elaborar un, una dieta que tenga las tres Bs: que no sea muy cara, que sea muy buena. Y que sea muy muy, muy, muy buena para, para hacerla. O sea, que sea práctica para nosotros, ¿vale? Que no tengamos que ir con la nevera cuando nos vamos de vacaciones y tal. Y eso estoy preparando desde hace un par de meses un, un, un menú para poderos enseñar cómo se puede eh, alimentar de forma natural un perro siendo un éxito, ¿vale? Bien, lógicamente va a tener que llevar con los protectores y tal. Bueno, y os voy a hacer un presupuesto de lo que más o menos puede salir con respecto a un pinzo normal. De gama media alta, ¿vale? Como puede ser Arion Titanium, o os enseñaré también lo que tenemos de Happy Dog. Porque desde hoy somos distribuidores de todos los productos de Happy Dog. Aunque hemos traído muchos, eh, no hemos traído todos, pero hemos traído muchos. Pero podemos eh, eh, facilitaros todos los que queráis, ¿vale? Hemos sido muy prácticos, como siempre somos, ¿no? Por ejemplo, de estos productos hay un bote más pequeño, pero no os lo recomiendo, porque sale más caro y, y os voy a hacer yo cómo usarlo cómo usarlo durante el año, ¿vale? Esto es el truco, ¿no? No solo os lo podemos vender, sino que encima os vamos a hacer una dieta para el que quiera saltar del pienso a una comida natural que sea súper equilibrada, ya probada por nosotros, y que encima... En eh, eh, los formatos sea eh, eh, más económico. Bien, vamos a empezar con el condoprotector, ¿vale? Los condoprotectores eh, eh, antiguamente en los alimentos eh, había muchos condoprotectores o muchos más que ahora, ¿vale? Porque eran, eh, se criaba de otra manera los pollos, los conejos, los tal, se criaba de otra manera, ¿no? Y luego también los vegetales se criaban de otra manera. Entonces tenían más nutrientes. Vale, eh, eh, a la hora de hacer esa comida natural o incluso con un pienso que no sea, que no tenga muchos condoprotectores, siempre es recomendable, sobre todo en la época de crecimiento, desde cachorro hasta que tienen un año y medio, dos años, hacer un aporte de condoprotectores. El problema que nos encontrábamos es que la mayoría de las veces eran con condoprotectores químicos, hechos en un laboratorio, que es lo que iban los piensos. Y, yo quería buscar los protectores naturales, ¿vale? Eh, ácido hialurónico, eh, eh, mejillón, eh, tal, todo eso que eh, diatomea, todo eso que funciona, que func sabemos que funciona bien, eh, en los cartílagos, tal, todo lo que funciona bien para fortalecer las articulaciones, sobre todo en la época de crecimiento y en la época de mayores, cuando puedan tener artritis, ¿no? Ar unas artrosis y tal. Bien, hemos conseguido, hemos, hemos eh, encontrado este, pie, este Artoforte, ¿vale? Que son 700 gramos. Lo hemos encontrado, eh, lógicamente, en Happy Dog, que es una de las razones. Estos dos productos son una de las razones por las que nos hemos decantado en, en, en distribuir esta marca. ¿Vale? Es una marca alemana que lleva muchísimos años, eh, mucha gente del pastor alemán del cepa utiliza todos estos productos, con lo cual están súper eh, probados y vienen en un formato que es sencillo, pero que, que tiene una cantidad suficiente para, para poderte durar eh, en la forma que voy a hacer yo, os voy a enseñar a hacer la, la alimentación na, eh, natural para vuestros perros, un año, ¿vale? Cada bote de estos os va a durar un año. Bien, eh, viene en 700 gramos. Viene súper bien esto, una tapa de rosca, luego viene una tapa protectora y luego viene este, este cacito, ¿vale? Eh, como veis, es polvo, bueno, no sé si se verá, pero es, es, es en polvo, ¿vale? Y tenemos, tenemos eh, eh, una medida en, 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 en la cucharita, tenemos dos, una rayita en medio. Cuando tú, cuando tú llenas al principio, cuando empiezas el tratamiento de, de, de condoprotectores, durante los primeros 15 días. Eh, eh, vas a llenar la, la, la cucharita entera, ¿vale? Que estos son 10 gramos, lo que corresponde para 10 kilos. Si tu cachorro pesa 5 kilos, tendrás que llenar hasta la mitad de la cuchara. Si pesa más o menos 20 kilos, pues hasta arriba. Si pesa un poquito menos, pues calculas un poco, ¿no? Bien, esto se es en polvo, se pone con un poquito de agua, se revuelve y se puede utilizar. Tanto con el pienso, por eso es un buen puzzle, se puede utilizar tanto con el pienso como con la comida natural que os explicaré la semana que viene, ¿vale? Los menús. Entonces es un todoterreno, ¿vale? Para todo tipo de alimentación que quieras. Por ejemplo, yo le doy a mi perro salchichas de arquivet para comer todos los días, porque las, las salchichas y las latas de arquivet es una comida completa. ¿Vale? Porque luego vamos a traer, una, hemos traído unas latas de Happy Dog que son 100% proteína. No tiene vegetales ni tiene ningún añadido. Todo lo que viene en la lata es carne, proteína pura. ¿Vale? Bien, entonces, por ejemplo, tú le das Arquivet, ¿no? Unas latas de Arquivet y unas salchichas. Vale. Si tú le quieres dar condoprotectores, con esa alimentación que es completa, lo tienes muy fácil. Tu, per, tu perro pesa 16, 10, 20 kilos. Pues llenas esta cucharita los primeros 15 días y se lo das con un poquito de agua y con la salchicha para comer. Lo devora, lo devora, ¿vale? Bien, con lo cual, al ser en polvo y al ser natural, lo que nos pasa es que nos lo podemos utilizar en todos los tipos de alimentación que tiene un perro. ¿Vale? Bien. Eh, por hablar un poco de precios, ¿vale? Para que os hagáis una idea, estos 700 gramos. Va, cuestan menos de 45 euros y van a durar un año, ¿vale? Bien, eh, todo natural, no va a tener ninguna alergia ni, ningún, ni ninguna intolerancia, en principio no lo va a tener, y os voy a enseñar la semana que viene a usarlo, ¿vale? Bien, luego tenemos otro producto, que es lo mismo, es en polvo también, y en este caso se llama multivitamín Mineral Forte, ¿vale? O sea, es un, 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 un multi, multivitaminas, en concreto vitaminas, minerales y oligoelementos eh, 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 completo para tu perro, ¿vale? El, el, ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza? Igual que el otro. O sea, cada cucharita de estas va a ser eh, colmada hasta arriba, es para 10 kilos de perro, ¿vale? Entonces, eh, eh, se utiliza al principio también 15, 15, o sea, la dosis completa durante 15 días y luego la mitad. O sea, al de 15 días empezarías, que esta cucharita sería para 20 kilos de perro, ¿vale? Bien. ¿Cómo se utiliza? Os lo voy a enseñar en el vídeo que, de la semana que viene, ¿vale? Porque esto va a formar parte de la alimentación natural que os voy a formular después de haberla probado nosotros en casa con bastantes perros durante meses, ¿vale? Bien. Eh, es muy importante también otra cosa: no, no por darle más vas a conseguir mejores resultados, ¿vale? Eh, hay que darle la dosis que hay que darle, o sea, durante los primeros días, 15 días, la dosis total y a partir de ahí la eh, media dosis, ¿vale? O sea, la mitad. ¿Mm? Eh, ¿Cuánto tiempo? No te, es muy importante, muy, muy importante no saltarte ningún día porque esto es un proceso de que todos los días tiene que tomar esto hasta que se acabe el bote vale que viene a durar unos cinco meses o así cuatro o cinco meses en un perro que empieza a los cuatro bueno en un perro que empieza a los tres meses por ejemplo cuando se van de nuestra casa eh, podría durar aproximadamente casi seis meses igual vale por eso es la com eh, eh, quiero compaginaros al hacer la comida anual Quiero compaginaros los dos botes. Primero le vais a dar los condoprotectores hasta que se acabe el bote, y seguido esperáis un mes y dais los multivitaminas hasta que se acabe un bote. ¿vale? Y esto es un bote de cada sería para la alimentación de un año de un perro. Nosotros ya está, estamos implementándolos con varios jóvenes en nuestra casa y se nota una barbaridad. Eh, eh, por, ejemplo, por ejemplo, cosas que hemos notado. ¿Vale? Por ejemplo, Zoe, que es la perra que tiene aquí, que, que lleva desde los tres meses tomando esto, a los tres meses era una perrita que abría un poquito las manos, era un poquito estrechita y tal, y ahora mismo, ahora mismo, con siete meses que están generalmente los perros feos, pelada, porque no está, está con el pelo corto, os voy a poner unas fotos para que veáis cómo está. es que tiene un pecho, unos aplomos, es una pasada. Y es verdad que, 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 claro, esto viene de pruebas que han hecho con este producto muchos criadores de pastores alemanes que llevan años y años y años utilizándolo. ¿vale? Hay muy buenas reseñas en Internet del producto, de gente que lo usa. Eh, vamos a ver, nos hemos preocupado en encontrar algo que sabemos fijo que va a funcionar. Y aún así lo estamos probando desde hace meses en nuestros perros. Eh, hay una tendencia actualmente a que, a que queremos tanto los humanos como, como para nuestros animales de compañía tener una alimentación eh, buena, ¿vale? saludable. ¿no? Esto es una preocupación social. ¿no? Para ello, con los ingredientes que tenemos, como os he dicho, con los nutrientes eh, que se están perdiendo de los alimentos, casi siempre pasa por una suplementación. ¿Vale? Hay muchas formas de suplementar y nosotros os vamos a dar un, un trato eh, personalizado para vuestro caso. Vale, eh, depende de cada caso, podremos suplementar de una manera o de otra. En términos generales ya los, os lo he explicado, pero, pero hay casos muy particulares. Tenemos eh, otros productos, que por ejemplo, bueno tiene por aquí Garbi, vale, que vendemos desde hace tiempo que son de veterinarios y que, y, que, y que tienen, son como una especie de, digamos, de especias, eh, de tal que, que son como más concretos a un problema concreto, ¿no? Esto también va a funcionar, el aceite de salmón, el aceite de trucha, todo, todo, lo, que sea, eh, todo lo que sea suplementar para llegar al 100% de la nutrición perfecta, va a ser bueno. Hay, hay también otro problema que yo esto lo estoy diciendo en los últimos vídeos, ¿vale? Porque yo ya me he dado cuenta desde hace años. Eh, los perros que viven eh, en pisos, muchas veces en ciudades, muchas veces no les entra el sol suficiente. Entre semanas salen dos o tres veces a la carrera, no hay buena radiación del sol. Y el, el sol y el agua buena, o sea, agua fresca y limpia, y sol, es más importante que una buena alimentación. ¿vale? Entonces, una de las cosas que os añadiría a, a productos y a suplementos es que intentéis que salga, de, digamos, con sol vuestro perro en la calle, sobre todo en la época de crecimiento. Eso es muy importante. Pasan los niños y pasan los perros. En el perro de agua hemos detectado muchos problemas últimamente de crecederas. Durante unos meses de adolescencia, entre los 7 y los 12 o así, ¿vale? Eh, muchos perros de agua que son fuertes, que porque la constitución del perro de agua cada vez es más fuerte, eh, tienen problemas de crecederes. De repente cojean de las patas delanteras durante un tiempo, también pasan los niños, ¿eh? Eh, cojean las patas traseras sin tener ninguna displasia ni nada, eh, eh, todo. Y, y cuando se hace un diagnóstico veterinario, el, el veterinario te dice: Estos son crecederas. Muchas veces las crecederas están unidas a sobrepeso, a la falta de ejercicio y a que no tienen los, los, digamos, condoprotectores necesarios y los nutrientes necesarios en forma de vitaminas, oligoelementos y minerales. Pero también influye mucho el agua fresca y, 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 y limpia, digamos, y buena, y el sol. Y es así, ya sé que es de lógica, pero es que hay mucha gente que se lo tienes que explicar, por eso son estos vídeos, para que aprendamos todos. Vale, chicos, pues estos productos ya están en, ya están en, en la web, estos dos de momento, que ya los hemos metido hoy, está Garbi metiéndolos. Eh, esta noche a las 10, vídeo en directo sobre todo este tema: cómo utilizarlo, todas las preguntas relacionadas con los suplementos y con eh, los condoprotectores y, y la alimentación un poco. Eh, va, a, va a caber en el, en el directo de esta noche eh, que vamos a contestar y vamos a aprender todos sobre, sobre la alimentación, ¿no? Y, y bueno, y poco a poco ya veis que vamos mejorando, aún estando malos, ¿eh? hemos incorporado muchas cosas nuevas, muchas, muchas, muchas que las tenemos aquí. Ya os he puesto unas fotos para que las veáis. Tenemos la oficina llena de productos ahora mismo, y, y, y hemos, hemos intentado. Tener en stock los productos que sabemos que os van a funcionar bien desde el punto de vista de ponernos como, como particulares con perro. De nada sirve comprar eh, 200 gramos de este producto si os voy a decir que al año va, vais a utilizar un, un bote y que tiene una caducidad muy larga, ¿vale? De nada sirve. Entonces, bo, eh, vamos a hacer un cálculo también del dinero que nos va a costar al mes eh, alimentar de la mejor forma posible a nuestro perro. Y, y de una forma cómoda y, y muy natural, ¿vale? Bien, este producto, este os he dicho que el condoprotector natural de 700 gramos anda por menos de 45 euros, ¿vale? Este producto, que, que es el multivitamínico, que tiene un kilo, este anda por, por un poquito más de 40, ¿vale? Entonces, bueno, precios muy ajustados porque, porque hay, es, una, es un tamaño muy grande. Y, y luego un producto que está probado y que funciona fenomenal y nada más a la noche nos vemos eh Garbi no ha podido ponerse hoy en el vídeo está aquí. está súper liada eh, haciendo cosas metiendo productos en la página atendiendo a los clientes y tal que a veces a veces vamos a ver a veces es que tenéis mil dudas y nosotros y ella es sola una y ¿Eh? ¿Eh? Una... entonces esto se me estresa, la tengo que dar a chuchoncitos y la tengo que dar mimos porque se me estresa. ¿vale? Pero muchas veces también tenéis la culpa vosotros, ¿eh? Eh, eh, que me la metéis mucha caña. Bueno, ¿eh? ahora os he hecho ya la bronca vosotros. ¿eh? Bueno chicos, a la noche eh, un directo que tengo muchísimas ganas de hacer. Muchísimas, de verdad. Porque eh, lo echaba ya de menos un mes. Más de un mes que llevamos. Y me voy a poner ahora con el jardín. ¿eh? Corta césped. Y desbrozadora. Un ratito. ¿Eh? Y así es. La vida del perrero. ¿Vale? Venga chicos, hasta luego. Venga.